La paradiña. ¿Te gustó el video de, con Anita? ¿Sí? Estabas temblando, cabrón. En exclusiva. Tembló a la hora de ponerle el micrófono a Anita. Desde Celia Lora, güey. Pues no, no, Celia es cosa del pasado. Sí, cuando llegue de nueva cuenta, me encargaré de que tú se lo pongas. Eso sí me interesa, ¿eh? Pero ahora le tocó el brasier, señoras y señores. Sí, no puede ser el tirante, obviamente. ¿Te pusiste nervioso, George? Sí, güey. Bueno, es que, siendo sincero, hijo de la... ¿Y no le pediste foto? No, güey. No manches. Bueno, pues ya lo vieron. Hace unas horas subimos a Anita al volante. Estuvo muy padre, güey. Estuvo muy chingón porque yo, la verdad, no había... Antes de que se confirmara el escorpión al volante con Anita, lo único que había visto de ella, le soy sincero, era su música. Obviamente sus videos musicales. Es una mujer muy talentosa, muy sensual. Canta chingón, baila chido. Pero su personalidad no la conocía. Y entonces, pues bueno, en esta investigación ardua de personas que no he visto tanto como su vida, me asomé a momentos de ella. ¿Qué pedo, güey? Es muy cagada, güey. Es chistosísima, güey. Divertidísima. Con cero tabú sobre la vida. A lo largo de todo este tiempo me ha tocado entrevistar gente que le da miedo hablar de muchos temas. Inclusive que el equipo de trabajo que tiene le da miedo que hablen de ciertos temas. Ya conocen a Anita, güey. Entonces nadie le dice nada. Nadie le dice nada. Y Anita solita, no tienes que buscarle tres pies al gato, no tienes que acorralarla para ver si dice alguna cosa polémica o a ver hacia dónde nos va. No mames, Anita le encanta compartir. Y eso sucedió. Hablamos de tatuajes en zonas íntimas. ¿Cuántos tatuajes tienes? Incontables, un montón. ¿Dónde tienes el más sensual? No puedo decir. ¿Por qué no? Pues si te lo hiciste es por algo. En el culo. ¿En qué parte del culo? ¿En el culo, culo? Como dos dedos arriba. Hablamos de borracheras. Yo dije al chico, a los fans. Ajá. Mira, ¿ustedes dónde están? Y ellos, no, estamos ahí en una casa, no sé qué. Y yo, ¿y tiene cuarto libre? Y ellos, sí. Yo dije, ¿puedo quedarme? Y ellos, sí. Y yo fui y quedéme en la casa de los fans. De los fans, güey. Hasta el final del viaje. Hablamos de técnicas para ligar con palabras brasileñas, con palabras chilangas, con palabras mexicanas, obviamente. Te voy a enseñar a traducir. Cuando alguien te dice, espérame, no muevas tanto la cuna que se vomita el niño. Tienes que bajar el ritmo. Porque si no, va a acabar muy rápido. Meter el niño, es que va... Los hijitos no, van a salir. Exactamente, no muevas tanto la cuna que se vomita el niño. A ver, tú dime un término brasileño, un término en portugués, así sexual. Tarado, es tarado. Como está lleno de ganas, está paradísimo. Está cachondo, tarado. Calenturiento. Exacto. Pero a ver, algo como tú me estás diciendo en el momento. Estoy cachondo. Estoy tarado. Estoy totarado. Estoy tatarado. Totarado. Totarado. Ah, eso es. Tarado y tataradísimo. Interactuó con la gente en la calle. Mira, señor, ¿trabajas en FedEx? No. No, porque llevas un paquetote. ¿Ves? ¡Ya! ¡Ves timing! Bailó, perreó en una gasolinera y el escorpión dorado perreó con ella. No mames, güey. O sea, cuando vi momentos tan chingones que había de Anita en diferentes entrevistas, la neta me presioné un poquito porque dije, güey, o sea, después de todas las cosas que ha platicado, después de todos los momentos que he visto que se han armado con Anita, ¿ya qué más, güey? Pues tómala. Ahí está tu respuesta, brother. Porque sí, logré hacer una entrevista muy amena. Me divertí muchísimo. Y obviamente, gran parte de esto, la mayor parte de esto, pues se lo debo a Anita. Porque en términos futbolísticos, yo puedo hacer piruetas y barridas y rifarme y partirme la madre y soltar centros y centros y centros al área. Pero si nadie la remata, no sirve de nada. El marcador se queda en cero. Pero yo le echaba un pase chingón y la remataba a Anita como ella es, obviamente.
Exactamente, con esa sangre brasileira. Le tiraba, no pases chingón, le tiraba piedras y también la remataba, le tiraba sandías y lo convertía en una joya. Entonces, ¿cuántas veces un video así? Estás del otro lado, estás poca madre. Cuando tienes una entrevistada así, está bien chido. Y el hecho de que venga, eso también me sorprendió muchísimo. ¿Saben a qué vino? O sea, casi siempre cuando viene alguien del extranjero, viene a presentar un libro, una película, una serie, un disco, un concierto. ¿Saben a qué vino Anita? A platicar con ustedes. A echar desmadre, a pasársela bien, a hacer como promoción, obviamente, de sus redes sociales, de sus videos musicales, pero nada en específico. No es como que viniera a vender algo. De repente yo le rasqué por ahí y supe que va a estrenar dentro de poco Élite, pero no venía a eso. Ni siquiera es como que la gente de Netflix me haya propuesto esto, no, güey. O sea, vino a auténticamente a compartir, a pasársela bien, a hablar sobre diferentes temas, como se los dije, de la música, temas mucho más personales, temas muy efímeros, pero muy divertidos, muy cagados, muy irreverentes. Y una de las cosas que estuvo chingona, que a veces sucede y que ahora pues me llama la atención porque lo dijo varias veces, es que casi siempre ella es la que empuja los límites. Ella echa el desmadre y pone en jaque, pone en predicamento al entrevistado o a quien esté a su alrededor. Y aquí, el compilado de las veces que se quedó con la boca abierta. Sí, señores. ¿Eh? Aparte de Maluma, ¿a quién odias? ¿A qué? pregúntale. No, perdona. No, porque mira, tenía una mujer ahí, no voy a decir esto. Señorita. No, señora, no. Dios mío, nada. Cállate a la verga. ¿Yo? Sí. No, jamás. ¡Cállate a la verga! ¿Viste? Yo le estoy gritando. Tenemos una pregunta. No tenemos. Yo no tengo pregunta. Es que están preguntándome que si trabajas en FedEx. No, ¿por qué? Pues por ese paquetote. ¡Ah! Oye, lleno, sí, ella me dijo. Ella lo dijo, me lo dijo ahí mismo en la camioneta y bajando de la camioneta a todo su equipo de trabajo, fue lo primero que le dijo. Güey, yo siempre estoy echando desmadre, pero aquí es la única persona que me ha dejado en shock, sin palabras, como sacadísima de onda. ¿Qué tiene, Anita? Nada. ¿Estás sorprendida? Mira, yo, para sorprender a mí, ajá, hay que ser... Ahí pesado, está. Nivel. ¿En dónde lo estás sintiendo? ¿En qué parte de tu cuerpo estás sintiendo algo? Acá, una vergüenza ajena. Le sorprendía a ellos. Si a muchos mexicanos les sorprende cómo interactúa el Escorpión Dorado con la gente en la calle, imagínense cómo le sorprende a una extranjera cuando ve que el Escorpión se habla como se habla con todo mundo, como muy llevado, como muy desmadroso, con mentadas de madre, con risas, con permisos que pues no muchas veces se dan. Deja tú en México, como lo estuvimos platicando, obviamente mucho menos en el extranjero, mucho menos en otros países, a pesar de que hablemos español o a pesar de que estemos en el mismo continente o que seamos Latinoamérica, pues son diferentes formas de idiosincrasia y diferentes formas de interactuar con la banda. Y Anita no estaba acostumbrado a esto, pero bueno, creo que ya tuvo una clase intensa de sobrevivencia en la Ciudad de México. Le enseñé, esto está padre, me gusta muchísimo cómo se dio esto, porque le enseñé algunos términos mexicanos. Ella es brasileña, obviamente habla portugués, pero evidentemente, como lo vieron, y si no lo han visto, vaya en este momento a darle play, habla español perfecto. Aunque hable español perfecto, pues hay muchos términos que no conoce, muchas cosas de albures y muchas cosas de doble sentido, juego de palabras, etcétera. Y entonces le fui dando algunos tips. Obviamente no era eso, ya quedó muy atrás. Poco a poco me fue gustando menos el hecho de decirle a una extranjera, a una persona extranjera, que diga algo en tu idioma y que no sepa qué está diciendo y tú te cagues de risa. Eso no, yo siento que ya no está tan chistoso, pero esta parte en la que ella se le explica qué significa y lo dice, pues y lo dice pues riéndose y lo expresa como diciendo, güey, no sé qué estoy diciendo. O sea, si ya me dijeron qué significa, pero se escucha muy extraño, quiero ver si realmente tiene el efecto que me están diciendo que va a tener. Y entonces, pues cuando reaccionaba la gente, estuvo poca madre. Eso me encanta. No. ¿Qué tiene? Nada más pregunta. No. Pregunta. No. Es una pregunta. ¿Qué? ¿Quieres hacerme delicioso? Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. ¿Ves cómo sí se entiende? ¿Ves? Es porque es gay. ¡Atrapada! Por eso no quiere. Este es uno de los videos donde yo creo que más hemos interactuado con la banda. Y esto es obviamente gracias a ella, ¿no? Gracias a su apertura para romper esos límites. Una pregunta más. A ver, díganos. ¿Quieres hacerme el delicioso?
Sí, claro. Sí. ¡Qué amables, culeros! ¡No mames! ¡No le pierdes, hijo de la chingada! ¡No mames! Platicamos, obviamente, de esta parte mucho más profesional o mucho más musical, pero el hecho de provocar estos happenings, provocar estas cosas que no se tienen como tan calculadas, que no se tienen planeadas, estuvo muy chido. También sucedió, es que aquí es un gran termómetro, Anita, el hecho de tener una estrella internacional, que muchos de los elementos del escorpión dorado al volante se incrementan, se magnifican. ¿Por qué? Pues porque todavía son más difíciles de creer. Y me refiero a la interacción con la gente. En algunas ocasiones han puesto en duda sobre que si la gente que me topo son montados, son sembrados, son gente que nos ponemos de acuerdo con ellos para que estén ahí. Y pues no. O sea, todas las cosas que suceden ahí afuera en la calle, cada persona que me topo no estaba planeada. Es el destino que me los pone, es el destino que me pone ahí y que empiezo a interactuar. Ella no lo creía. Ella decía, no. O sea, ustedes están poniendo estos extras aquí. Ustedes están poniendo estos elementos para que platicamos con ellos. No puede ser que estén ahí y que interactúen de esta forma y que... ¡Pero me encantó la respuesta! ¡Me encantó la... lleno de confianza! No, pues esos son huevos. ¿Este chico de verdad está en la calle diciendo que es su chofer? Sí. De repente, sí. ¿No es de ustedes? ¡No! Todo lo que vas a ver... A ver, en el escorpión dorado yo le llamo la ley de las improbabilidades. Todo lo que ves que sucede es porque soy un dios. No creo. Te lo juro. Tú llamaste a este chico, ¿no? Nel. No lo entendía. Obviamente, esa parte de incrédula se fue convenciendo a sí misma porque pues pasaba una y otra vez y no importaba hacia dónde le diera vuelta al volante, pasaba otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces, pues bueno, es parte de las cosas bien chidas que han sucedido, de personas que pues no piensas que vas a conocer y que además de eso, que no las tienes como en el radar para, o no las tienes planeadas para interactuar con ellas, pues no solamente sucede, sino supera cualquier expectativa que tú quisieras o pudieras tener. Eso está increíble. Anita, te agradezco tu cariño, te agradezco tu buena onda y pues bueno, ya tienes otro compa aquí en México, igual que muchos de los que has estado acumulando en los últimos años, y por eso te está yendo tan chingón, porque eres una reina y eres bien chida con todo el mundo. Me tocó verlo con su equipo de trabajo, todo el mundo cero diva, güey. La rodea mucha gente, ¿no? El peinador y la maquillista y el que le arregla la ropa y el chofer y el de la disquera y el asistente personal, y como muy cercanos con ella, y ella riéndose, cero jetona, cero cara larga, buen pedo con todo su equipo de trabajo, buen pedo con toda la gente que la rodeaba, con toda la gente que nos topamos. Eres una chida. Gracias, Anita. Te voy a dar un abrazo, un beso. Ustedes díganme, por favor, díganme cuál de los momentos que vivimos con Anita fue tu favorito, con cuál te quedas. Y si quieres otro anecdotario, ya sabes, abajo en la cajita de comentarios me puedes escribir lo que tú quieras, lo voy a tomar en cuenta y más adelante te comparto que es sucedió detrás de ese video o alguna cosa más personal, pues con mucho gusto también la tomo en cuenta. Mientras tanto, vámonos, que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pásalo chido. Suscríbanse, nos vemos en el cine. Bye.